En este tutorial te muestro las técnicas que necesitas para crear animaciones así de divertidas. Además, te voy a enseñar cómo crear unas partículas que siguen el movimiento de la bola y a modificarlas de una manera muy básica. Lo primero que haremos será crear una composición de 2000x2000 píxeles a 24 fotogramas y con esta duración. Ahora, con clic derecho, vamos a crear una capa de formas que se va a llamar bola. Le añadimos un elipse y un relleno. Yo tengo esta paleta de colores por aquí, pero podéis usar la que más os gusten. El tamaño del elipse lo ponemos en 300 píxeles y estas dos capas las seleccionamos y con Control G las agrupamos. Este grupo lo duplicamos con Control D. A este grupo le cambiamos el color del relleno y con clic derecho sobre el trazado elíptico lo convertiremos a curva. Seleccionamos la herramienta Convertir vértices y con el trazado seleccionado, este nodo de aquí lo eliminamos. Para arreglar esta línea blanca que se ve debajo de la forma azul, venimos a grupo 1 y convertimos el trazado a curva y lo modificamos de esta manera. Ahora se ve perfecto. Vamos a empezar a animar la bola. Con la tecla P desplegamos la posición y nos ponemos al inicio de la línea de tiempo. Le ponemos un valor de menos 150 píxeles en el eje Y. En el segundo 1 le ponemos un valor de 1500 píxeles. Y en el segundo 2, copiamos y pegamos el primer keyframe. Para que la animación no se vea tan robótica, vamos a suavizar este keyframe con F9 y vamos a modificar así la curva en el editor de gráficos. Creamos una capa de forma y la renombramos como elástico. Le ponemos un color al relleno y el tamaño se lo ponemos en 1000 píxeles, de manera que nos tiene que quedar un cuadrado como este. Lo alineamos a la izquierda y la posición se la ponemos en menos 500, en el eje Y, de manera que nos quedará fuera de la mesa de trabajo. Con clic derecho, sobre trazado de rectángulo, lo convertimos a curva y con el trazado seleccionado, abrimos el script Create Nulls from Paths. Hacemos clic sobre la primera opción y estos tres nulos los eliminamos. Ahora en este desplegamos la posición y en la capa bola también. Y emparentando este PWIP a la posición de la bola, el nulo seguirá su movimiento.
Todavía hay que hacer algunos ajustes. Activamos la cuadrícula y en la pestaña Ver activamos Ajustar a cuadrícula. De esta manera trabajaremos con total precisión. Seleccionamos la herramienta pluma, desactivamos el relleno y al trazado le ponemos un grosor de 300 píxeles, los mismos que tiene el tamaño de la bola. Y ahora creamos un trazado justo desde el centro de la mesa de trabajo. Le cambiamos el color y en las opciones de trazo le ponemos el fin de la línea en redondo. Ahora tenemos que posicionarlo. Le ponemos un valor de 0 en el eje Y. De nuevo, con el trazado seleccionado, vamos a abrir este script y vamos a hacer clic en la primera opción. Con la tecla P desplegamos la posición de este nulo y la vinculamos a la capa bola. Para arreglar esto de aquí y que el trazo esté siempre en el vértice de la mesa de trabajo es muy fácil. Venimos a las opciones de trazo y en estrechar le ponemos la longitud final al 100%. Creamos una nueva composición con estos ajustes, que se va a llamar principal. Aquí vamos a traer la composición bola y la paleta de colores por si acaso la necesitamos. Con clic derecho creamos un sólido que va a ser el fondo y elegimos el color que queramos. Yo le voy a poner este. Duplicamos esta composición y con clic derecho vamos a transformar, voltear horizontalmente. Aquí en el panel de proyecto también vamos a duplicar esta composición y con la tecla Alt presionada la vamos a sustituir por esta de aquí. Entramos y apagamos la capa bola. Para crear la bola que aparece por la parte de abajo, vamos a volver a duplicar esta composición y le cambiamos el color para diferenciarla.
Justo cuando la bola esté a punto de salirse, con la tecla R vamos a desplegar la rotación y la rotamos 180 grados. Esto ya va tomando forma. Para que los colores de la bola coincidan, la volteamos horizontalmente. Volvemos a duplicar esta compo en el panel de proyecto. La renombramos y con tecla Alt presionada la vamos a sustituir por esta. Y dentro de esta composición vamos a apagar todas las capas menos la bola. Para crear el loop infinito, volvemos a duplicar estas dos composiciones y las posicionamos justo por aquí. Esto está quedando genial. Para darle un poco más de dinamismo a la animación, le vamos a animar la rotación de esta manera a la bola que aparece por debajo. Marcamos un keyframe aquí al principio y un poco antes del último keyframe le ponemos que dé dos vueltas. Este keyframe lo suavizamos con F9. Y modificamos un poco la curva en el editor de gráficos. En esta composición vamos a crear un sólido que se va a llamar estrellitas y le vamos a poner el efecto sistema de partículas, que viene por defecto en After Effects. Para hacer que las partículas sigan el movimiento de la bola, tenemos que ir a la opción Producer y con Alt presionado y haciendo clic sobre el reloj, vinculamos el Peak Whip a la posición de la bola. Vamos bien,
Tengo que aclarar que en este tutorial no vamos a modificar muchos parámetros en este efecto, pero si queréis aprender en profundidad cómo tener un control total de las partículas y entender cómo se comportan, en este tutorial de SandTips lo explica perfectamente. Os dejo el link de su canal por aquí debajo por si queréis echarle un ojo. Aquí vamos a hacer algunos ajustes. Marcamos este reloj al inicio de la línea de tiempo y ponemos un valor de 0,5 y 10 cuadros más adelante lo ponemos a 0. En este valor ponemos 1,5. El radio X se lo ponemos en 0 y el Y también en 0. En la física de las partículas le vamos a poner la velocidad en 0,1, la gravedad en 0,1 y el resto lo dejamos como está. El tipo de partícula lo ponemos en star y el color en blanco. En estas dos opciones le ponemos un valor de 0,6 a ambas y la variación del tamaño al 100%. Estos son los ajustes que a mí me han funcionado, pero os invito a que hagáis vuestras propias pruebas y modificaciones hasta que encontréis un resultado que os guste. Y con esto, amigos y amigas, como digo siempre, nuestra animación está terminada. Si os ha gustado podéis dejarme un buen like y si no entendéis algún paso del tutorial, escribidme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! What?